Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de Origen, de Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. Es de Editorial Planeta, tapa dura, con sobrecubierta. Os enseño cómo sería el libro por el interior, que es bastante sencillo. Y a ver, si lo logro volver a colocar sin que se deshaga. Tiene 800, no, que digo 800. Tiene 632 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Robert Langdon, que da la charla o presentación de un amigo en el Guggenheim de Bilbao, que va a dar respuesta científica a las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, y va a descubrir un gran secreto que va a tumbar todas las religiones del mundo. Estando en esta presentación, también está Ambra, que es la prometida futura reina de España. Y mientras están en esta presentación, el amigo de Robert Langdon es asesinado justo antes de que le dé play a la presentación, donde va a descubrir este secreto. Y entonces Ambra, como Robert Langdon, se pondrán en la búsqueda de un código que necesitan para poder reproducir esta presentación y que se dé a conocer al mundo. Perdón. Es un libro donde, además de esta historia principal, también se van contando otras secundarias, que es, por una parte, pues la historia del príncipe de España, la relación con su padre. También nos comenta sobre el obispo Valdespino, que es como el consejero del rey. Por otra parte, también la vida del asesino del amigo de Robert. Nos va contando un poco todo para que todo confluya en uno, y así vamos entendiendo todos los distintos puntos de vista que hay en la historia. Una de las cosas que me ha encantado es que, siendo Dan Brown un escritor internacional, por así decirlo, ubique un libro en España y así nos podemos dar a conocer, que es una cosa que no suelen hacer muchos escritores de fuera. Y si suelen hacerlo, suelen coger Madrid o Barcelona, y aquí en este caso, aparte de Barcelona, aparece también Bilbao. También me encanta que, como en todos los libros de Robert Langdon, aparece algo relacionado con la cultura, nos enseña cosas. En este caso es sobre el arte en sí, y sobre todo del Museo de Guggenheim, del arte moderno, y también de Gaudí. Aparece muchísimo en este libro Gaudí. Nos presenta un montón de obras que él ha hecho, con lo cual también me encanta. Es un libro cuyos protagonistas me han encantado. La verdad es que, si eres español, te estás imaginando todo el rato al príncipe de España en aquel momento que ahora es rey, al viejo rey, a la reina de Letizia, aunque no sean realmente ellos, pero te los vas imaginando todo el rato. Y bueno, es una historia que a mí me ha encantado, os he contado un poquito por qué. Partes negativas, que es otro libro más de Robert Langdon. Si os esperáis encontrar algo nuevo, no lo vais a encontrar en este libro, porque va mucho en la dinámica de los libros de siempre. Pero es un libro que recomiendo totalmente, la verdad. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar aquí.